Esmeralda Simón Pacheco Perdomo y estar nosotros al frente, en la cual pues yo he tenido que ausentarme más de 45 días por el flagelo de la pandemia, que gracias a Dios, a mi familia, a mis médicos de cabecera, porque el IES no resuelve ningún problema, pude hacerme atender en casa. Y la gran solidaridad de este pueblo, de ustedes, señores periodistas, también de mis compañeros jubilados, de mis ex colegas universitarios del magisterio, de mis ex alumnos y ahora profesionales en psicología, en drogodependencia, psicología familiar, que estuvieron al frente, y muchas familias en la cadena de oración frente a un momento crítico que realmente acabo de a media recuperarme porque queda la secuela, pero aquí estamos pie firme, señor periodista, para seguir adelante nosotros en el proyecto que es la salud y la vida de los esmeraldeños, y que ese es el fenómeno que vivimos y que este flagelo planetario del COVID-19 está acabando con este planeta. Sí, mi solidaridad, don Víctor, le extendimos a través de algunos amigos, familiares, para con usted, pues sí nos preocupaba la situación de que usted había contraído este terrible virus. Pero bueno, mire, dice al buen árbol, pues le queda todavía la fortaleza, ¿no? A esos guayacanes bien plantados, pues ahí está don Víctor, dando lucha al frente de este gremio, a pesar de la circunstancia de estar afectado, porque de igual manera, o sea, el contagio con el virus, la pandemia, es terrible pasar esos días, y luego pues salir y genera pues a las personas ya que está en una etapa ya un poco más avanzada, pues es verdad, es crítico, pero bien, bien que, y gracias a Dios que hemos salido avante. Pero vamos a materia, don Víctor. En los últimos días, varios sectores veían, o sea, se veían congratulados porque ya supuestamente había el recurso para hacer los arreglos del Hospital Delfina Torres de Concha, pero otra vez se detiene la situación. No sabemos ahora cuál es el argumento. Nosotros, a través del equipo de jubilados a la cabeza, también allí con don Jorge Crespo, Arrengoye, el compañero de la Federación de Jubilados, Chela Gaona, el compañero Ortiz, Telema Cortiz, Tulio Solís, Esilda Quiñones, un gran colectivo de maestros y jubilados unidos, frente a mi ausentismo, ellos han tomado la dirección, y realmente el asunto totalmente decepcionante. Parece que lo que nosotros veníamos expresando, de que había una decisión del centralismo, de la marginación a Esmeraldas, se cumplió, terminó el gobierno, y con los dineros, el poquito de los 94 mil que fue la última parte que están aquí en Esmeraldas, no sé, don Robert puede dar explicación, que ya salió de la dirección del Hospital del Sur, también estuvo director del Hospital Delfina cuando Verónica Espinosa cerró, luego el juez, pues inclusive con todo el respeto, premiado, lo enviaron a la regional los últimos días de la terminación de este gobierno, y esos valores, pues él es el que puede dar una explicación tanto a la ciudadanía de Esmeralda, nosotros que conformamos la veeduría del seguimiento de la reapertura del Delfina Torre de Concha, y que sin embargo nunca nos dieron una respuesta frente a una lucha de 4 años y meses que hasta este momento que Esmeralda más necesita reaperturar el Delfina Torre de Concha, se mantiene allí sin ninguna solución, solamente con la esperanza del compromiso del nuevo presidente de la República, que se ha comprometido aquí en Esmeraldas,
también nosotros hemos enviado documentos y parece que en este gobierno sí se va a llevar esta obra que Esmeralda tanto la necesita, porque los gobernantes anteriores y nuestros representantes de aquí de Esmeralda prácticamente no les dieron la importancia necesaria, sino que se dedicaron realmente a sus intereses personales, como es cuidar el puestito y no preocuparse de la salud de Esmeralda. Esa es la manifestación que estamos coordinando todos los jubilados de Esmeralda, y la gente no ha dado un paso atrás frente a mi ausencia, señor periodista, y sin embargo con la decepción que Esmeralda necesita que se reabra el Delfina Torre de Concha y que solamente se fueron en promesa. Vea usted que siempre hacemos datos importantes, históricos. Este presupuesto se aprobó con 4,5 millones. Luego lo bajaron a 2,100,000 y el señor Pozo, que fue el último ministro, solamente como una pequeña manifestación de dádiva, lo dejaron en 940,000 y eso lo tienen no sé guardado en qué parte, que la ciudadanía Esmeralda necesita saber de esos valores que llegaron al Hospital del Sur y que tienen que dar respuesta. Sí, porque inclusive esto fue un ofrecimiento de campaña por parte del señor presidente de la República, en que apenas llegase al poder, el Hospital Delfina Torres de Concha se iba a rehabilitar. Bueno, esperemos que, creo yo, la ministra de Salud está dando algunas disposiciones. Recientemente se ha nombrado al coordinador zonal de y a la cual pertenece la provincia de Esmeraldas, pues esperemos también que se nombre al nuevo gerente del hospital y así pues sucesivamente a los funcionarios. Pero no hay que desmayar, que lo poco que se ha entregado pues ojalá sirva para este hospital, aunque nos ofrecieron que ahora sí se iba a dar la habilitación total del Delfina Torres de Concha. Y hay que seguir insistiendo, don Víctor. Por eso los contactos, nosotros ya hemos enviado documentación a la señora ministra, se me escapa el nombre, apellido Garzón, para que sepa ella o desempolve los documentos que están allí en los archivos, así que no lo han hecho desaparecer, porque Esmeralda pues todo lo borra. Entonces, revise esta justicia que pedimos Esmeralda. Nosotros que hemos estado siempre proyectado y encaminado en que la vida es lo primero, por eso vemos nosotros un poquito abriéndome allí en el asunto, vemos que el nuevo rumbo, la nueva tónica de este presidente de la República, la salud, nosotros estamos totalmente de acuerdo, lo que solicitamos los jubilados años atrás, de que primero debe atenderse la salud. Sin pandemia expresamos esto. Y ahora que están contaminados más de 8,000 esmeraldeños aquí en la capital, con 5,500, unos asintomáticos, otros que hay una etapa del COVID, porque yo he llegado a clasificar lo que yo viví fue la última etapa, lo que los entuban y lo envían, a lo que realmente llega la neumonía. Por eso es que hay que cuidarse en el asunto de tener todas las prevenciones en la bioseguridad y no demandarse, porque la gente se equivoca con esta patología. Entonces, en todo caso, nosotros seguiremos en esta lucha firme, permanente, los compañeros a la cabeza de la Federación, el compañero Crespo y todo el colectivo de la Simón Pacheco Perdomo, los compañeros de la Federación y algunas organizaciones, estamos haciendo el trabajo para ya comunicarnos, tener una audiencia con la señora ministra y que atienda pues lo que se ha comprometido don Guillermo Lazo con la provincia de Esmeralda. También hemos ya conversado nuevamente con doña Rina Campaín. Ella había expresado y con justa razón que ella no estaba en gobierno, pero ahora sí tenemos el apoyo del gobierno, en la cual pues ella es la representante máxima de la provincia, para que de esta manera se haga la justicia en Esmeralda, y ahí estaremos nosotros, los jubilados, unidos a todos los planteamientos positivos a favor de esta provincia. Esmeralda necesita que se reabra el Delfina Torre de Concha, que ha sido aprobado, ha sido presupuestado,
pero ha habido el discrimen en la cual han ido dilatando el presupuesto y hasta en lo que ha venido a desembocar que los últimos 900, $400, $940,000 realmente no quieren atender a la provincia de Esmeralda. La justicia esperamos que se dé en este gobierno y los jubilados hacemos una invitación al pueblo de Esmeralda, que estemos unidos, sigamos aportando, sigamos con amor propio a esta provincia, sigámonos cuidando, porque esta pandemia no se va a ir en los actuales momentos, inclusive ni con la alternativa de la vacuna, que es la que puede un poco amortiguar, se seguirá dando este fenómeno si no tenemos todas las precauciones necesarias. Eso es verdad, don Víctor, porque no por el hecho de que usted se haya vacunado, mire, al fin y al cabo igual se contagia, ¿no? El contagio va a ser, digamos, menos invasivo, pero igual es contagio. Y la pandemia no va, nosotros vamos a tener que permanecer por largo tiempo con estas medidas de bioseguridad, porque el tema de la pandemia no es que se va a ir de la noche a la mañana. Bueno, en ese aspecto, ahora yo le consulto a don Víctor, ¿qué pasó con el tema del seguro social? Porque también es otra situación en la cual ustedes como miembros de esta asociación han venido impulsando. Sabemos que todavía creo que el delegado provincial logró en algo avanzar dentro del proceso administrativo, darle un giro, pero sigue existiendo una serie de situaciones en el interior del hospital del seguro básico social que existe en Esmeraldas y que los afiliados constantemente viven demandando, reclamando. El tema del call center para hacer una cita, mire, personalmente he tratado de conseguir una cita y tengo una cita para el año 2022. Así son las cosas. Peor será de otras personas que inclusive tienen cita hasta para el 2023. O sea, hasta eso ya hemos desaparecido. Sí, una de las evidencias claras de que el IES no atiende en el servicio médico y en todo lo que corresponde a la atención que debe de dar, se notó ahora en mi crisis. Yo tuve que pagar particularmente tener mi médico acá de cabecera. Tuve inclusive que valerme de dos médicos profesionales, jóvenes esmeraldeños, la doctora Corina Perlace y el doctor Aarón Pérez, que me han atendido aquí en domicilio y me han logrado, con la ayuda de Dios y mi familia y el apoyo solidario de la gente de Esmeralda, de todos los sectores, tener esta fortaleza para todavía estar paradito aquí, porque inclusive yo de oxígeno no se conseguía, entonces que mi hijo, mi familia, conseguir oxígeno, mandar a Quinindé, a alguna parte para poder sostenerme en el asunto de esta etapa crítica. Entonces, el IES a media, yo me fui a hacer tomar dos radiografías con mi propio oxígeno. Es lamentable, allí no hay absolutamente nada. Entonces, esa es una prueba de la atención médica. Y eso es un hecho que está totalmente preocupando a los afiliados, a toda esta comunidad que nos atendemos allí, de que el IES tiene que tener sus cambios profundos y realmente lo que tenemos, las aportaciones que juegan su papel importante, debemos ser bien atendidos en la salud. Eso ha ocurrido en lo que nosotros hemos planteado, señor periodista, en que el centralismo resolvió no atender a Esmeralda, ni en el Delfina, ni acá. Y lo han cumplido. El señor Guate llegó allí motivado, que hasta tiene él aquí, tuvo a sus padres acá en el cantón Eloy Alfaro y Limones. Se manifestó de que había vivido acá. Él había nacido en Guayaquil. Bueno, una esperanza más de algo familiar, pero sin embargo también se sumó al colectivo de los malos administradores del Consejo Superior, los presidentes, sumado a Espinosa, a este señor Raúl Paul Granda, Manolo Roda, este señor González, el mismo Corcho Cordero, que han pasado por allí, no hicieron nada por Esmeralda. Don Jorge Guate se sumó a ese colectivo
de realmente irse en contra de esta provincia, y hasta ahorita hasta fue premiado, fue tratado, mejorado para que sea secretario del presidente de la República saliente. Es lamentable que Esmeralda le mantenga en ese distrito. Eso también cumplió el IES, cumplió el Consejo Superior del IES, y por eso en la construcción del hospital se ha manifestado que está allí listo, pero ya se fueron. Que está listo, últimamente nos dieron un aumento de que la línea de fábrica allá estaba, no estaba en línea, se solicitó aquí al Cabildo, ya hay allí la disposición, pero siempre como con 20 metros menos de los 50 que marca la línea de fábrica. Con todos esos detalles burocráticos es que estamos hasta este momento, pero esto ya le toca a don Guillermo Lazo, como ya se comprometió, para que realmente construya el hospital de Elías y se mejore esta crisis que está ocurriendo en Elías a nivel nacional, tal como se observa en Quito, Guayaquil, Cuenca, pero nosotros que hemos sido más marginados. Mire, el asunto de patología como la hipertensión, la diabetes, no hay insulina, no hay pastillas para la presión. Bueno, el asunto es lamentable. Ahora está eso así. Y antes también seguía la misma situación. De allí que nosotros los jubilados estamos también en esa misma dirección. Ya le enviamos un documento al ingeniero Jorge Madera Castillo, que es el nuevo director, que el pedido de Esmeralda pues no lo vayan de repente a desviar a otro lado, sino que el compromiso del señor presidente lo tenga allí pendiente y se empiece de una vez. El gobierno anterior ya realmente no cumplió lo que avizoramos en todo este proceso de visita a Quito, conversaciones con autoridades, conversaciones con todos los estamentos burocráticos. Aquí también pues un poco de pasividad. El esmeraldeño debe realmente tener una conciencia clara de su provincia, preocuparse de sus necesidades, amar a esta provincia, no callarnos como se ha convertido un amplio sector de Esmeralda, mantener un silencio, no dar opinión, mantener una conducta que no es la del perfil del esmeraldeño, de reclamar siempre su derecho, de que todo lo que disponen del centralismo realmente se cumpla acá, no utilizando la obra de mano de los profesionales esmeraldeños. Mira, en este momento estamos viendo un fenómeno de la salud. Los mismos que están en la regional y están en el distrital son los que estuvieron en el gobierno anterior. Falta que nombren nada más al hospital, hablando del Ministerio de Salud, que se nombre el director del Hospital del Sur. De allí están los dos representantes del gobierno anterior. Entonces eso realmente preocupa, porque ellos siguen manteniendo esa misma línea. Asimismo, esperamos de que acá en el IES se mantenga una posición a nivel de quienes dirigen el Consejo Superior, por favor, de poner a buenos esmeraldeños para que dirijan el IES. Los que llegan acá tienen sus limitaciones porque se sujetan, y que don Guillermo pues rompa ese centralismo y atienda a Esmeralda sin discrimen. Y nosotros tenemos la fe y la esperanza de que los cambios profundos que se están dando en 10 días se sigan manteniendo y así atiendan la salud para nosotros aquí en Esmeralda. Ese IES tiene que tener sus cambios, porque así no está resolviendo el problema de toda la comunidad, ni de los activos, ni los del seguro campesino, de nosotros los jubilados, de los familiares menores de 18 años que se atienden, que tenemos una población de 300.000. Prácticamente allí eso colapsadito, que nació con 15.000 usuarios, con 30 camas, ahora tiene 300.000, 40 camas, con pandemia. Hay que ir a pedir auxilio en esta pandemia al Ministerio de Salud, donde hay unas carpas donde los entuban a los que van a hacerse atender, y de ahí esperar pues para llevarlo al cementerio.
Entonces, tampoco satisface el IES en esta pandemia, que lo que tiene ahí son 8 camas, dos o tres respiradores, o si no, hay que pedir ese convenio que se ha hecho en el sur. Es lamentable la situación que estamos atravesando en Esmeralda, quienes estamos pues formando parte de el conglomerado, el de la comunidad del IES, y que también esto por ley debe atender las necesidades emergentes del pueblo en un estado de emergencia como es el que estamos viviendo. Y es lamentable, don Víctor, la situación de Esmeraldas en todos esos aspectos. Y que, bueno, a veces no tener la posibilidad de directamente reclamar, ¿no? Si esto ocurre en Quito, si esto ocurre en Guayaquil, usted vea que en menos de 48 horas, no, digo hasta 24 horas, se soluciona la situación porque se paraliza ese tipo de. Bueno. Esperemos que el actual gobierno, y sabemos que hay esa voluntad. Lo importante es seguir confiando de que existe la posibilidad de apoyo por parte de las autoridades, pues los que usted mencionó de estos 14 años que han pasado, pues imagínese, todos ofrecieron en su momento que nos iban a ayudar, que el uno vivió en Limones, que el otro vivió en, bueno, la casita de Juan. Cuando vienen acá, solamente vienen a disfrutar de los buenos ceviches, de las buenas atenciones, que como anfitriones siempre les damos, ¿no? O sea, eso nos caracteriza, pero siempre nos toman el pelo. Eso es una situación, ya creo que se está haciendo repetitivo en Esmeraldas, ¿no? Ahora, no es que vayamos a hacer o a cambiar nuestra forma de ser, pero sí a ponerle mucho cuidado a las situaciones y esos ofrecimientos cuando nos vienen a hacer, pues decirle, bueno, no, aquí no queremos que nos ofrezca, aquí no queremos que nos cumpla. Finalmente, don Victoria, para concluir esta entrevista, bueno, con la satisfacción de poder conversar con usted, un sobreviviente del COVID-19, exactamente. Don Víctor, el tema de la asociación, ¿cómo va? ¿Qué se ha hecho en los últimos días durante su ausencia? ¿Qué no se ha hecho? ¿Cómo está la situación en esa? Creo que es la de las pocas organizaciones de jubilados que siguen existiendo en Esmeralda, ¿no? Sí, nosotros mantenemos la comunicación con toda la limitación que se presenta esta pandemia, porque somos nosotros uno de los sectores más vulnerables. Nos comunicamos por teléfonos, hay la limitación de no estar totalmente unido, pero sí hay el manifiesto con los familiares por teléfono, y hemos evitado un poco las reuniones tal como señalan las orientaciones de bioseguridad, porque en la asociación han aumentado el número de fallecidos. Nosotros tenemos alrededor ahorita con don Félix Ollarvide, el compañero Carabalí, que es de mi barrio, que falleció, compañero Ortiz. En estos días han fallecido prácticamente, en esta pandemia, en esta etapa mía crítica, han fallecido más de 7 compañeros. Yo era el octavo que estaba de candidato, porque estuve en la crisis. Cuando ya hay el problema de neumonía, como expresaba, ya significa pues prepararlo para llevarlo. Yo he sufrido crisis de pérdida de conocimiento, de queda sin oxígeno. Entonces, en esta patología hay que cuidar eso, no llegar a la neumonía, porque ahí es que está el problema, lo que yo acabo de pasar, de salvarme. En cambio, hay gente que lo controlan, no llega a otra etapa, que nomás se queda ahí en las vías respiratorias y no llega al pulmón totalmente, se inflama. Entonces, hay gente, puede que la gente andan bailando, no han llegado a la etapa, claro, que yo esto lo corto con agua sal, que me he hecho esto, no, pero cuando llegó a la etapa, por eso es que acá en el sur, en el Hospital del Sur, lo que hacen es entubarlo, pues se vaya y prepárense para enterrar a este hombre. Entonces yo llegué a esa etapa y resolví, volviendo atrás, que mi familia, en fracaso, muriera en mi casa. Entonces yo sí hago una invitación a los compañeros que se cuiden, esto no es suave, esto significa mantener
una disciplina que debemos de cuidarla. Por eso allí en la Asociación de Jubilados nos estamos comunicando, sí estamos viendo un poquito el decrecimiento de los compañeros, porque los viejitos están asustados, pues no es que nadie, nos aferramos a la vida y tenemos que cuidar la vida, pero la asociación sigue funcionando, ahí se están haciendo las atenciones necesarias, siempre envían a los nietos, siempre va en 1% de los socios y nos estamos comunicando, queremos mantener nosotros esa armonía. Ahora que estuve la federación con don Jorge Crespo, con don Chela Gaona, con todos los compañeros Ortiz, los dirigentes, hemos estado siempre en reuniones comunicándonos cómo debemos tener la prevención para cuidar a los compañeros de la tercera. Estamos unidos, vamos a dar un mensaje por el Día del Jubilado, que es en julio, pero estamos nosotros en actividad sin descuidarnos de la lucha del Hospital del IES y también de la lucha de la reapertura del Delfín La Torre de Concha, que a través también de nuestra asociación de los jubilados de la provincia y la veeduría, en este momento voy a estar ausente, está reunida la veeduría, porque queremos hacer un planteamiento a nivel de todos los que nos representan en la provincia y que también las autoridades no se descuiden. Quiero terminar en agradecerle, dando un mensaje que la unidad de los esmeraldeños, ingeniero Abad y pueblo de Esmeralda, es la que nos va a permitir que sigamos adelante y en espera de que don Guillermo Lasso cumpla con la provincia tal como se ha comprometido.